Qué tal, video tutorial número 15 del curso de Angular 4 en el que vemos el routing, una de las características fundamentales de Angular, manejado por Angular router. Usando Angular routes podemos dividir nuestra aplicación en diferentes áreas que podemos llamar páginas y tenemos que decirle a Angular qué URLs va a pegar, asignar a qué funciones. Las apps de Angular son single page applications. En realidad Solo tenemos una página para renderizar páginas diferentes. Angular usa esta técnica conocida como routing y que se basa en hash que permite cargar diferentes partes de una aplicación. Como sabemos, en HTML usamos los tag Anchor y el marcador hash para saltar una parte específica de una página. Como vemos en este ejemplo, HTML, pues Angular y otros frameworks del lado del cliente lo hacen de un modo un poco diferente aunque la idea es bastante similar lo vamos a ver en nuestra aplicación creando tres páginas diferentes que realmente no son páginas son tres rutas diferentes una de las páginas será la galería que ya tenemos el componente así que vamos a crear otros dos componentes para las otras dos páginas que será una contact y otra about así que ya sabemos en eje generate component para contact y en eje generate component About, desde nuevo, llámale como quieras. Una vez creados los dos nuevos componentes, vamos al editor. Y para definir rutas tenemos que hacerlo en el archivo appmodule.ts. Nos colocamos encima de ngmodule y añadimos un nuevo array de rutas llamado approots. Tenemos que importar roots. De momento dejamos la primera. Las otras observa como cada una tiene un path. A gallery, a contacts, about y un componente que es el que es utilizado para manejar la ruta, el gallery component que ya teníamos y los dos que acabamos de crear. Y como puedes ver, la primera ruta es una ruta de redireccionamiento que es usada para redireccionar el pad a una ruta ya existente. En este caso, cuando los usuarios visiten el path root de nuestra aplicación, serán dirigidos a el path de gallery. Por tanto, de ese modo, cuando entremos en la aplicación se nos mostrará la galería. La ruta redirect debe tener siempre una propiedad path match que es usada para decir cómo queremos que concuerde la URL con el pad. Si queremos que sea entera, debemos utilizar full, que es lo que hacemos aquí. El otro valor es prefix, que hace que concuerde solo con la parte prefijada. En este enlace tienes información muy clara tanto sobre los redirects como también sobre el uso de pads vacíos o de rutas sin componente. Pues una vez creadas ya podemos decirle a Angular que utilice App Roots para determinar vuestras rutas. En la parte inferior del archivo localiza los imports. y Vamos a colocar aquí Router Module for route up Routes. Pues con esto ya tenemos todas las rutas que necesitamos. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle a Angular donde tiene que mostrar los contenidos de cada ruta, donde vamos a insertar los componentes dentro de una página. Una vez más Angular nos facilita mucho el trabajo porque ya cuenta con un tag especial llamado Router Outlet que es simplemente una directiva angular usada para indicar dónde van a ser renderizados los contenidos de cada ruta. Simplemente con eso como vamos a ver. Vamos a component.html y simplemente sustituimos el eje gallery y modificamos por este nuevo tag router outlet. Dejamos encima la barra de navegación y debajo se mostrarán los distintos componentes cuando llamemos a su ruta. Recuerda que en la barra de navegación creada en los primeros videotutoriales ya tenemos el enlace a About y Contact, por eso fue los que utilizamos, pero simplemente aquí podrías añadir los que quisieras y hacer igual el proceso. Si vamos a nuestra aplicación, como puedes ver, si nos sigue mostrando la página de la galería, aunque hemos eliminado el tag ng-gallery. Esto lo que significa es que nuestro sistema de enrutamiento está funcionando bien. Si pulsamos sobre sobre como vemos, nos lleva al componente con la información que tiene por defecto y en contactar, exactamente lo mismo. Pulsando sobre inicio, recuerda el redireccionamiento, nos lleva a la página principal. Nos queda aún de ampliar ciertas funciones dentro del routing y, sobre todo, porque ahora, tal como lo tenemos, si pulsamos sobre alguna de las imágenes, observa cómo hace el intento de abrir la imagen de la parte superior, pero inmediatamente vuelve a cerrarse. En el próximo vídeo tutorial acabamos con el tema de las rutas, solucionamos este bug y ya estaremos preparados para entrar en temas de uso de Angular con el lenguaje del lado del servidor, con Laravel, con PHP.